Durante la ceremonia conmemorativa del 164 aniversario de la gesta heroica de Chapultepec, la subteniente enfermera Gaudelia Ortiz Hernández resaltó en el discurso oficial que aquellos jóvenes que defendieron con su vida el castillo de Chapultepec de la invasión norteamericana en 1847 realizaron un gesto heroico por la soberanía y libertad de la patria. Señaló que México es mucho más que noticias de violencia. Compañeros de arma, los mexicanos atesoramos nuestra historia, herencia legítima y aleccionadora que se engrandece al recordar a nuestros héroes de Chapultepec. México es mucho más que noticias de violencia. Recordemos en todo momento que hay más de 100 millones de verdaderos compatriotas. Por su parte, el gobernador depositó en el monumento a los niños héroes una ofrenda floral y realizó una guardia de honor. El comandante de la 15ª Zona Militar, Genaro Fausto Lozano Espinosa, pasó lista de honor a los niños héroes que hoy recuerda el heroico colegio militar. Teniente Juan de la Barrera. Cadetes Francisco Márquez. Agustín Melgar. Vicente Suárez. Juan Escutia. Fernando Montes de Oca.